Seguidores de Lightspeed Spanish, espero que estéis muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hablar de estar muy bien. Vamos a hablar de una mentalidad que hace falta estos días. ¿Qué mentalidad? Ya no es necesario que diga yo que estamos en tiempos curiosos. Estamos en tiempos difíciles para mucha gente. Mucha gente está preocupada por lo que está pasando en el mundo, por el futuro del mundo. Y normal, ¿eh? Es normal. Pero podemos hacer algo al respecto. Podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Es mi opinión, por cierto. Esta es mi opinión, pero lo he visto funcionar muchísimas veces en mi vida. Somos creadores. Podemos crear nuestra realidad. ¿Vale? Podemos. Hemos hablado de antes en los discursos de las afirmaciones, de lo que se llama el pedido cósmico, cosas así. ¿Vale? Y hay que destacar que funciona. Y es muy importante. La física cuántica también demuestra que eso funciona. Lo que esperamos ver es lo que vemos. ¿Vale? Entonces, para ayudar a la situación, para ayudarnos con esta situación tan terrible en el mundo, lo que tenemos que hacer es pensar en un final bonito y no en la situación actual, porque la situación actual es horrible, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar diariamente a pensar en cómo sería el futuro después de todo eso. Cuando estemos en paz, cuando estemos viviendo libremente con la familia, con nuestros amigos, cuando podamos salir a la calle sin preocuparnos por nada. Cuando la vida vuelva a la normalidad, y va a volver a la normalidad, ¿vale? Están hablando de una nueva normalidad, no. Va a volver a la normalidad, pero queremos que pase rápidamente. Entonces, nosotros podemos crear ese futuro. Somos muchos. Si yo soy capaz de crear mi vida, ¿vale? Y literalmente crearla, ¿no? Pues imagínate cómo sería tener a 8 billones de personas, todos pensando en un futuro bonito. Podríamos crear el futuro en cero coma, ¿vale? Y así de fuerte es nuestra habilidad. Pero, bueno, no estoy hablando con 8 billones de personas, pero podemos empezar a enfocarnos en un futuro, el futuro que queramos, ¿vale? Basta con todas las cosas que dicen los medios de comunicación sobre, ¡ay, el futuro, qué horrible, ay, va a ser, bla, bla! Mira, no es necesario eso. Somos capaces de crear el futuro. No tenemos que creer lo que nos digan ellos. Somos capaces, podemos. ¿Cómo lo hacemos? Imaginándonos un futuro bonito, ¿vale? También, por ejemplo, si crees en Dios, rezar y pedir ese futuro a Dios. ¿Por qué no? Si tú crees en Dios, mejor. Puedes rezar y pedírselo. También, si no crees en Dios, pero crees en el universo, el poder del universo. El universo tiene poder, ¿no? ¿No es cierto? Podemos pedírselo al universo. Y si no crees en eso, simplemente tú crees en la ciencia, da igual.
porque la física cuántica demuestra que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Entonces, podemos simplemente imaginar ese futuro diariamente. Y os digo que funciona. Entonces, es algo que he escuchado mucho, este mensaje últimamente, que la gente dice, a ver, tenemos que enfocarnos en lo que queremos, ¿vale? En el futuro que queramos. Y no en un enfocarnos en lo que nos dicen. ¿Qué saben ellos? ¿Qué saben ellos del futuro? ¿Que son magos o videntes? No. Vale, mucha gente habla con tanta confianza sobre un futuro tan terrible. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Hasta los científicos no pueden adivinar el futuro. No son capaces, no somos capaces. Podemos crear el futuro. Y si estamos hablando todo el rato de un futuro terrible, horrible, a lo mejor lo vamos a crear. Entonces, no, es la hora de cambiar el chip, de decir, no, este es el futuro que quiero yo, ¿vale? Una nueva normalidad, correcto, pero no la nueva normalidad de la que hablan ellos, que es una pesadilla de futuro. No, no, una nueva normalidad mejor que la normalidad de antes. Mejor, un futuro bello, un futuro súper bonito, de felicidad y de paz y de amistades. Eso es lo que queremos. Entonces, solo tenemos que empezar a enfocarnos en eso. ¿Qué opináis? ¿Tengo razón? ¿Estoy loco? Yo qué sé. Pero no me importa. Es lo que hago yo todos los días. Todos los días. Justo antes, yo estaba hablando con el universo y pidiendo al universo algo bonito. ¿Y por qué no? ¿Qué tenemos que perder? Nada. Nada. Bueno, os dejo con eso, ¿vale? Y luego me ponéis en los comentarios vuestra opinión sobre lo que digo. ¿Vale? Hasta luego, adiós.